queridos amigos gracias por estar en este día con nosotros aquí en el culto divino de zoom tv soy el pastor david salazar y agradezco al señor que me permite compartir contigo con ustedes este momento especial del estudio de la palabra de dios y queremos estudiar la palabra de dios para comprender cómo podemos prepararnos cómo poder estar atentos a el peligro que viene inminentemente a nuestra experiencia como pueblo de dios por eso quiero invitarte antes de abrir la palabra de dios que me acompañes para tener una oración donde nos podamos someter a la, a la influencia al poder del espíritu santo para que sea él el que nos enseñe y nos lleve a través de su palabra a toda la verdad así que oremos juntos amante padre celestial señor te agradezco en esta ocasión que me das la oportunidad de poder Venir ante tu pueblo, ante tus hijos, con tu mensaje, con tu palabra. Pido, Señor, que me puedas ungir con tu carbón encendido para que mis labios puedan hablar la verdad y que no sean mis palabras, sino las tuyas, las que lleguen al corazón de cada persona. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero entonces en este día invitarte a que estudiemos juntos, en este santo sábado, de poder tener la oportunidad de estudiar de la palabra de Dios. Y vamos a ir a un libro especial que se encuentra en el, la Biblia, un libro en el cual nosotros como adventistas, como pueblo de Dios, lo conocemos muy de cerca. Y es un libro que nos revela justamente el propósito de Jesús para nosotros en el tiempo en que vivimos, en el tiempo final. Y de hecho, el Señor se llama a sí mismo en ese libro como el testigo fiel. Estoy hablando, por supuesto, del libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 16. Vamos a leer allí brevemente lo que nos dice el Señor Jesús en este mensaje que tiene que ser dado a su pueblo, a su iglesia, a la iglesia suya a la que Él ama. Y la iglesia que está destinada a ser la última en esta tierra. Noten allí lo que dice la palabra de Dios. Dice allí: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí vemos cómo el Señor Jesús se presenta a sí mismo, ¿no es cierto? Se presenta a sí mismo ante su pueblo como el testigo fiel y verdadero. Y el que debe decir algo que es en verdad algo real para la condición del pueblo de Dios en el tiempo del fin, en la última iglesia que es esta iglesia de la Odisea. El mensaje de Cristo a su iglesia, a la cual Él ama, a la cual Él ha dado todo por salvarla y por la cual Él, por supuesto, intercede continuamente por ella, tiene que dar un mensaje que no es en sí mismo un mensaje de mucha alegría ni de mayor gozo. Al contrario, es un mensaje que realmente nos demuestra que estamos en una condición no muy agradable a la vista de Dios. Nos invita el Señor Jesús a que descubramos, a que entendamos de que estamos en una condición de tibieza, en una condición de no estar ni siquiera fríos, pero tampoco calientes, y estamos en una condición que para el Señor es peor que ser frío. Peor, por supuesto, que ser caliente. Es una condición que nos impide ser vistos por Dios con ese sentido de, de alegría, de gozo, de certeza de que su pueblo está haciendo su obra. Y por eso dice el Señor Jesús: nos invita a ver y nos advierte, yo necesito que hagas algo por mí, porque no eres tibio ni caliente, te vomitaré en mi boca. Cristo nos advierte que, si a, a menos que haya un cambio, a menos que haya una una transformación en este sentimiento, en este estado en la que estamos, habrá un resultado desfavorable porque el Señor así lo dice. Si él me dice a mí que yo voy a ser vomitado de su boca, si me mantengo en la condición en que estoy, debo poner atención. Por eso el mensaje termina en este capítulo, versículo 19 y 20, dice, "Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y termina diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Noten aquí que el Señor dice en estas palabras, en este mensaje, como él dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéndete. Y luego dice allí, no es cierto, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, Él está llamándonos con este mensaje. De llamarnos al arrepentimiento. De decirnos o indicarnos que Él tiene que reprender nuestra condición, nuestra vida, nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque si no se arrepiente, si no hay un celo por... Agradar a Dios, de voltearnos al Señor, caeremos en el desrechazo de Dios y no podremos ser parte del pueblo que entre a la patria celestial. Este mensaje es muy claro. No hay vueltas que darle. No podemos pensar de que hay una posibilidad, por decirlo así, de un de una segunda oportunidad, de una tercera oportunidad. No podemos pensar que hay esto. Tenemos que comprender. Que el Señor nos invita a tener una claridad de que Dios necesita un pueblo arrepentido que se transforme por su gracia y sea realmente ese pueblo que pueda habitar en presencia de Dios, que pueda penetrar a esa convivencia con Cristo, que pueda estar aceptando ese mensaje de reprensión y lo asimile, lo diga: Sí, Señor, yo quiero ser transformado por ti quiero que entres en mi vida para hacer ese cambio. Entonces, esa es la respuesta que el Señor desea que tengamos. Y para comprender esto de una forma tal vez más práctica, más eh, quizás real de lo que está pasando en nuestra propia experiencia como pueblo de Dios, veamos una palabra del Señor Jesús que nos dice allí en un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 17 versículos 1 al 4. Cuando el Señor Jesús... Advierte cómo el peligro de muchos de la iglesia, de las congregaciones, de los líderes de iglesia también, pueden ser, quizás pueden entrar, pueden pasar a ser parte de una experiencia colectiva si no estamos dispuestos nosotros a de alguna forma advertir aquel que está en error, aquel que está penetrando o está trayendo esas artimañas o esos engaños del enemigo que nos lleva a esta condición de estado de laudicense. Noten allí cómo el señor Jesús nos presenta esta ilustración que nos dice allí el señor. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que nos vengan tropiezos, mas hay de aquel por quienes vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Noten aquí en estos dos versículos cómo Cristo presenta un escenario que no es, eh, pues, por decir así, algo agradable. En realidad, que Él condena, pero también nos advierte de que habrán tropiezos. Habrán tropiezos en nuestra vida. Dice, es imposible pensar que no tendremos tropiezos. Es imposible pensar de que no tendremos que enfrentar con situaciones, con personas, con individuos, con gente que está buscando hacer daño al pueblo de Dios o infligir en el pueblo de Dios algo de duda, sembrar una, una, un tropiezo para la mayoría de las personas para caer en un engaño, en una experiencia de un eh, sentimiento de confianza, mas no realmente un sentido de lealtad a Cristo. Y por eso Cristo dice aquí, tengan cuidado porque van a venir los tropiezos, pero hay de aquel por el cual llega el tropiezo. Y la primera advertencia de Cristo para su pueblo es que tenemos que entender de que hay tristemente quienes traen tropiezo a nuestros caminos y pueden ser de muchas maneras pueden venir de muchas formas pueden venir de muchas apariencias pero en realidad hay que estar atentos a que el desenlace o el desarrollo o lo, o lo que desean hacer aquellos que están dando tropiezos es justamente ver que alguien caiga caiga de esta experiencia de ser pueblo de Dios, de ser un pueblo que revela a Cristo, que vive con Cristo, que ama a su hermano, a alguien que aparenta eso, pero en realidad tiene rechazo a la verdad y no ama a Cristo ni ama a su prójimo. Y por esto el Señor nos dice, nos advierte, hay de aquel. Cristo mira con rechazo, con mucha quizás eh, preocupación y en cierto sentido también con cierta... Uh, repugnancia a aquel que trae los tropiezos al pueblo de Dios y más aún a los que son jóvenes en la fe, a los pequeños en la fe. Y por eso Cristo nos presenta con este ejemplo, con esta ilustración de que hay de aquel que trae tropiezos pequeños, porque mejor sería que se le ponga una, una soga con un molino en el cuello y se lo arroje a ese individuo al mar para que no caiga a tropiezos, porque lo que Él está haciendo o esta persona está haciendo es algo que ante los ojos de Dios es supremamente ofensivo. Y yo debo poner atención a eso, porque dentro de los mensajes que presentamos hoy en el mundo de aún de la iglesia, hay un énfasis tan grande en las verdades preciosas de la palabra, pero que menoscaban la realidad de la justicia de Cristo que menoscaban la realidad de que Cristo necesita un pueblo arrepentido que rechace en sus vidas el apego al pecado y al mundo. Y Cristo nos presenta aquí que va a venir muchos que van a decir o influenciar en nuestra mente que no es necesario vivir conforme a la experiencia de Cristo, que no es necesario pensar que el Señor requiere un, un estilo de vida, una experiencia religiosa, una experiencia viva con Cristo, sino que es suficiente tener simplemente una costumbre religiosa y un nombre escrito en los libros de la Iglesia. Si yo simplemente cumplo con lo mínimo, seré salvo. Si cumplo con lo mínimo que los hombres ponen como mínimo, ¿no es cierto? Y ponemos una lista de lo que significa ante el mundo ser un cristiano, un adventista eh, bueno, y pensamos que si mantenemos esa costumbre simplemente y esos hábitos, quizás que los hemos enumerado en nuestra mente y los pensamos que estamos bien, con eso es suficiente, pero Cristo nos dice que ese pensamiento es una trampa, es un tropiezo para el pueblo de Dios, porque en realidad hace caer al que está no afirmado, al que está aprendiendo o al que está débil en la fe. Y finalmente, por supuesto, hace que el pueblo se contamine con un falso sentido de la verdad y del Evangelio de Cristo. Además de esto, Jesús nos advierte y nos dice que si estamos tal vez en una experiencia con Él, noten ustedes que nos dice allí el versículo 3 del capítulo 17 de Lucas. Dice allí, mirad por vosotros mismos. Noten cómo el Señor Jesús nos invita a no seguir ciegamente a nadie. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si tú y si se arrepiente perdónale. Glóreos por esto. Noten aquí como el Señor Jesús nos invita a estar atentos al tropiezo que podemos caer y si he sido yo quizás alguien que he caído en tropiezo o si yo mismo he He sido causa de tropiezo para alguien en la iglesia, para alguien en el pueblo de Dios. Si mi actitud, mi mensaje, mi vida está siendo de tropiezo a otros, Cristo me invita a arrepentirme y me invita también a que yo deba pedir perdón a mi hermano, al que ofendí, al que hice mal en enseñar un error o inculcarle, ya sea por. Ejemplo por precepto, ¿no es cierto? Yo esté inculcando una separación del camino de Dios. Pero además de esto, Jesús invita a nosotros, a cada persona, a cada individuo, miembro de su iglesia, a mirar por sí mismos. Si tú has sido presa del tropiezo, no puedes decir: Señor, tropecé y esa no es mi culpa. Fue la culpa de que le hizo tropezar esa quizás tengas menos culpa pero a la final de cuentas si estás en la misma condición que el pueblo de la dicea una condición de tibieza espiritual una condición donde no estás conectada a cristo cristo te dice yo no puedo no puedo aceptarte y salvarte en esa condición si tú mantienes esa idea y ese sentido de vida esa religión que es una falsedad una hipocresía, serás vomitado de mi boca así que mira por ti mismo y observa y cuando te das cuenta de tu error y de tu excondición entonces Cristo también te invita a ir a tu hermano al que quizás te llevó en el camino equivocado aquel hermano hermana, líder, laico quien sea, que te, tal vez te estaba dando información equivocada y ponga atención en esto muy claramente porque ¿qué te interesa a ti más? ¿agradar a, a un hombre guardar a Dios, si tú sabes de que el Señor tiene un mensaje para ti que es muy claro en su palabra, que te llama al arrepentimiento, al cambio de vida, al entregarte por Él completamente sin reservas, al tener una victoria con Cristo y vivir una vida de, de lucha, pero en victoria con el Señor. Entonces tú tienes que darte cuenta de que no puedes agradar a los hombres y tienes que agradar al Señor y darte cuenta de que quizás has hecho ese gran daño de inculcar a otros al pecado. Y por eso Cristo nos dice: Mira por ti vosotros mismos, y si es que alguien, si tu hermano, ¿no es cierto?, ha pecado contra ti, dice: repréndele, repréndele. Ahora usted dirá: Ay, pastor, a mí me sobra el espíritu de reprender. Yo soy de aquellos que digo las verdades a la gente, ¿no es cierto? Voy a, a mi hermano de iglesia, voy al anciano de iglesia, voy hasta el pastor de iglesia y les digo las verdades como ellos están siendo usados por el enemigo. Bueno, ¿será eso realmente el método de Cristo? ¿Eso es lo que Cristo está diciendo aquí con que ve y habla con tu hermano para que se arrepienta? Porque han habido y hay demasiados... Y yo diría esto sin ofender a nadie, pero demasiados supuestos hombres y mujeres, líderes de iglesia o autolíderes que se consideran ellos mismos, que hoy en día por esto, del, inclusive por el mismo sistema de, de media que existe en esta tierra, en este planeta, en este sistema de internet y todo esto, que se ponen a crear canales para únicamente hablar y criticar y hablar mal de personas, en que han tenido o tienen responsabilidad en la iglesia. Y ese tipo de actitud, de supuesta manera de reprensión, es en el espíritu y la forma de Satanás. Y esto no es lo que Cristo quiere decir cuando habla aquí de reprender a tu hermano. Vamos a tratar de entender qué significa eso de reprender en la, en la luz de lo que estamos hablando y a la luz del peligro que existe en nuestra iglesia. Porque, amados hermanos, estamos en un tiempo tan solemne, tan necesario de volvernos a Cristo y realmente vivir y actuar como Él vivió para que nuestra iglesia pueda ser transformada de la condición en la que está a una condición que el Señor pueda verse reflejado en ella. Y por eso quiero que ustedes vean cómo el Señor nos invita a hacerlo. Dice allí el versículo 4, y si siete veces... Al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo: Me arrepiento, perdónale. Aquí Cristo nos presenta en su esencia el concepto de lo que significa este sentido de reprensión, de reprenderlo. Debe haber un Espíritu de Dios obrando en tu vida para que aquella persona pueda darse cuenta que es una invitación al arrepentimiento. No una invitación a entrar en debate, en contienda, en pelea, sino realmente una invitación de Cristo y del, y del Hijo de Cristo, del, del, del creyente en Cristo, para redimir a aquella persona. Y Dios dice que si esta persona llegase a cometer una imprudencia siete veces al día y se levante contra ti siete veces y abre a ti siete veces, pero puedas tú ayudarle a él a, a arrepentirse. Puedes tú llamarlo a su atención de tal forma que él pueda decir, perdóname, tienes razón, he hecho esto contra ti, he sido un tropiezo para ti. Dice el Señor Jesús, estás, debe estar dispuesto en tu corazón a perdonarlo, cuantas veces sea necesario. Y aquí está quizás la clave, ¿cómo está tu corazón cuando quieres quizás declarar a alguien su error? ¿Estás dispuesto? A perdonar, o te levantas contra el individuo, la persona, el líder o persona que ha sido quizás de ofensa o de tropiezo en tu vida, y lo que deseas es desenmascarar su pecado y ponerlo en burla delante de los hombres. Si lo que te motiva a ti es que tú fuiste herido, que fuiste víctima del peligro o del el, el, el tropiezo, es la motivación puramente egoísta y esa motivación es satánica. Cristo nos presenta aquí que la motivación que debe existir en nuestra vida es la motivación de redención y de perdonar al que nos ha hecho una ofensa. Ahora, como les decía, esta, esta ilustración, esta experiencia se describe aún más en un ejemplo latente que pasó en el pueblo de Israel y que nos puede servir a nosotros en el tiempo actual de verdadera lección. Para comprender el peligro de aquel que trae ese, ese tropiezo y de cómo Dios desea que lidiemos con el problema. Vayamos al libro de Josué, capítulo 7, y vamos a ver allí la historia de un hombre que en realidad tuvo y puso en peligro a toda una nación, a toda una nación, a todo un pueblo. Este es el caso del hombre que se llamaba Acán. Veamos aquí el versículo 1 para comenzar leyendo lo que dice la palabra de Dios. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí presenta el Señor la descripción de lo que iba a pasar en esta experiencia de Israel. Presenta aquí lo de Josué como a través del de pecado de un hombre hizo algo que traería desgracia colectiva al pueblo de Israel. Este pecado, la acción de una persona el tropiezo que una persona causa puede ser fatal no solamente para aquella persona, pero inclusive para una congregación entera, para un pueblo entero, como fue el, el caso de Israel, y como una iglesia entera en el caso actual del pueblo de Dios. Por eso tenemos que poner atención a esto, porque Dios no deja su palabra a historias simplemente para que las veamos como como una historia de la antigüedad. Es lecciones claras y directas para el pueblo de Dios en el tiempo actual. ¿Qué sucedió con él? Dice aquí, hizo prevaricación, es decir, sabiendo lo que era correcto, decidió hacer lo que su corazón deseaba y tomó anatema. Esta palabra anatema es una palabra interesante porque representa el el sentido de algo que es maldito por el Señor, que fue o era un objeto apartado para la idolatría, apartado para lo, lo malo, lo ofensivo ante el Señor, y que el Señor consideraba como algo que era anatema, como algo que era maldito, era lo peor, por decirlo así, delante de Dios. ¿Y por qué era este asunto? Eh, un problema. ¿Por qué Dios fue tan específico y por qué este hombre cayó en semejante eh, error de tomar algo que para el Señor era considerado maldito? No tengo ustedes, vamos a ver qué sucedió. En versículo 2 presenta lo que pasó por su decisión. Brevemente dice, dice allí la palabra de Dios que después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí. Y estaba allí junto a Bet Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volvieron a Josué, los, le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo, yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, versículo cuatro, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y de los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde las puertas hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Noten aquí que en esta experiencia, en este desenlace, vemos de que por, la, por el pecado de un hombre, cuando el pueblo de Israel decidió ir y luchar y vencer a una pequeña... Población, una ciudad pequeña que no tenía mayor fuerza, no tenía mayor protección, que aparentemente era de fácil acceso, y Josué tomó la decisión de enviar a solo 3.000 hombres, fuertes, de guerra, de valientes. Por el pecado de este hombre, hubo errores y desenlaces fatales. En el caso particular de esta experiencia, de los 3.000 hombres, 36 murieron y fueron derrotados a tal punto que el corazón de todo el pueblo de Israel había caído, y dice la palabra, que se quedaron como el agua, o sea, desfallecieron. En vez de ser firmes y fuertes, quedaron como en debilidad absoluta, sin fortaleza, sin vigor, sin deseo de seguir. Es como que se sintieron derrotados en totalidad. Esto es interesante porque el Señor había demostrado solamente semanas anteriores a esto la gran victoria que el Señor hizo en Jericó. Y habían visto a la mano de Dios como Dios destruyó a toda una ciudad amurallada, gigante, grande, de las más grandes de la existencia en ese tiempo. Y Dios les da la victoria. Ven también la mano de Dios que sostiene con vida a esa familia de la mujer, de Raab, de, Rahab, de la, aquella mujer que había dado escondite a los dos espías, el Señor la mantiene con vida únicamente a ella y a su familia por lealtad al Señor y todos los demás mueren y son destruidos. Ven la mano de Dios poderosamente actuando y ahora que ven una derrota, todos desfallecen, pierden su fe, pierden su confianza, se quedan sin energía, sin gas, sin eh, fuerza, ¿no es cierto?, sin, sin poder para avanzar. Y ahora, ¿qué vemos aquí nosotros entonces en esta experiencia? Que el Señor nos presenta la condición que puede suceder en el pueblo de Dios también actualmente. Cuando el pecado de uno es solapado, encubierto, y nadie lo sabe, la consecuencia de aquel pecado oculto que no se declara, que no se confiesa, que no se quiere, eh, digamos, dejar, que se quiere mantener, que alguien desea guardar y ser de tropiezo para, para la vida propia y del pueblo de Israel, tristemente traen resultados nefastos. Y les digo una cosa, ustedes van a poder analizar si ustedes abren a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, la experiencia del pueblo de Israel, como vez tras vez los pecados ocultos de unos o de pocos traían consecuencias nefastas a toda la nación. A veces los pecados comenzaban en una oscuridad y luego se abrían a la luz de los hombres y se declaraban como algo agradable. ¿Por qué creen ustedes que había tanta idolatría en el pueblo de Israel? Porque habían aquellos que no dejaban sus ídolos que aunque venían reformas por parte de Dios y veían el poder de Dios obrando, se aferraban a ciertos aspectos, a ciertos ídolos ocultos, y en el momento menos pesado guardaban eso para sacarlo a la luz y decir, aquí está, aquí el que me trajo la fortuna la bendición, la protección, en fin. Y así caen vez tras veces en el error, y por eso también tenemos que comprender de que Dios nos deja la historia para que comprendamos el peligro que como pueblo de Dios enfrentamos hoy, que es un gran peligro, una quizás el mayor peligro latente para nosotros. Es el mayor peligro que estamos enfrentando. Noten qué pasó con aún el líder de Israel, Josué, que había visto y había hablado con el Señor, inclusive cara a cara. Recuerden que él se encontró con el ángel de Jehová, quien era Jesucristo mismo, y habló con él. Y Cristo le, le, le afirmó y le aseguró de que él tendría victoria, pero ahora él desfallece. Y noten cómo el Señor, no es cierto, versículo nos dice así, qué pasó con él, cómo se nos declara lo que sucedió con, con la experiencia de Josué. 6 y 7 dice allí, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? Perdón, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y versículo 9 dice, concluye él con esto, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? No aquí como Josué. Declara, ¿no es cierto? Declara a, 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 a ante Dios en oración. Señor, ¿por qué? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué hubo este problema? ¿Qué es lo que sucedió? Tú nos trajiste hasta acá, tú nos diste la oportunidad, pero ¿por qué ahora estamos en esta condición? Mejor hubiese sido no volver a, a, o no cruzar el Jordán. Aquí Josué, por supuesto, presenta y refleja una debilidad. Debilidad de tener claro en su mente que no es el Señor que falla, no es el Señor el que dirige al pueblo de Dios en una manera que les va a llevar a un problema. Es el pueblo mismo el que comete el pecado, que lo separa de la protección de Dios y que Dios tiene que de alguna forma mostrar su descontento con ciertas actitudes o prácticas que traen oprobio a su santo nombre. Y aquí Josué en cierta debilidad habla. Y se queja ante Dios. Pero también vemos que hizo algo interesante y correcto. Fue ante el Señor. Se postró ante el Señor. Le pide al Señor que, que, que le revele por qué, por qué el problema. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y cómo Dios piensa solucionar el problema? El Señor no lo reprende. No le, no le causa, no le juzga por su debilidad y su falta de fe. Pero sí le da una pequeña admonición por su manera de pensar y noten cómo el Señor responde a Josué en el versículo 10 en adelante. Dice allí, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Noten aquí cómo el Señor presenta a Josué algo muy interesante y muy real y directo. Primero le dice a él, no tienes que estar allí en esa condición de, de postrarte en ese sentido, de sentirte triste o, 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 o como inseguro de ti mismo. No pienses así. Yo no he fallado. El problema es que Israel, el pueblo de Israel, ha pecado. ¿Y por qué ha pecado? Dice allí, porque han tomado, ¿no es cierto?, de este anatema. Han, no solamente han tomado, pero noten aquí que dice aquí en el, el versículo eh, 11, que han tomado el anatema, sino también han hurtado, han mentido y aún lo han guardado en tus enceres. Es decir, han mentido sobre esta, este, este hurto, porque es un robo lo que hubo. ¿Y por qué ese señor que robaron? Vamos a analizarlo un poquito más en detalle, porque en realidad es interesante. El pueblo de Israel había sido indicado por Dios de que no podía tomar nada de Jericó, absolutamente nada. Y lo único que podían tener o obtener era para Dios, que era el oro y la plata. Todo lo que tenía que ver con oro y plata, podía ser tomado, pero únicamente para ponerlo en el servicio de Dios, no para usarlo para sí mismos. Entonces, aquella persona que tomó estos, este, este, estos bienes que no le pertenecían, no solamente tomó del anatema de algo que el Señor prohibió, que consideraba algo maldito, sino que aparte de esto, hurtó al Señor tomando lo que no le pertenece para él, y segundo, ¿no es cierto? también miente y por tercero lo guarda como algo que es normal, algo que puede ser parte de mi vida, como algo que yo puedo participar y mantenerlo en mi día a día. Esta es la gran inquietud y problema que Dios tiene con su pueblo, que han tomado, ¿no es cierto?, que tomaron lo que el Señor categóricamente dice como maldito, luego lo esconden, mienten al respecto, que no es de proveniencia ilegítima, que no están yendo en contra de Dios, y, y, lo que en, y, 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 a, y para hacer esto, en realidad están también hurtando al Señor, tomando lo que le pertenece a Él, y finalmente usan este artículo, estas cosas, para decir que es parte de la vida del día a día de las personas. Así vemos entonces cómo también, ¿no es cierto?, podemos quizás conectar a nuestras vidas lo que tal vez estamos haciendo, participando y que Dios mira como algo que es desagradable a sus ojos. En esta condición, en esta situación, no había... Manera de salirse del problema. Porque, ¿qué pasó con esta situación? ¿Qué es lo que trajo esta, esta separación, este tropiezo de Acán? Noten el versículo 12, dice allí: Por esto, Dios está hablando aquí, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, ni si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. El Señor le advierte a Josué, le dice, aquí tú puedes ver el problema. Si tú no quitas de medio de ti este anatema, este pecado, el pueblo se convierte en general en anatema. El pueblo participa del pecado. Y por ende, la espada que tenían que tener ustedes para avanzar y luchar y vencer, se volverá contra ti o se volverá de ti. Es decir, no tendrán el poder para avanzar. No tendrán en la palabra de Dios, que es la espada divina, para poder vencer al enemigo. Caerán delante de él porque yo no estoy con ustedes. Y saben ustedes que me, me preocupa mucho esto. Nuestro pueblo de hoy, actual, realmente carece de conocimiento de la palabra de Dios realmente carece de entender y poder dividir la Palabra de Dios correctamente. Es como que nos hemos caído en una, en un, en una condición de, de anatema, una condición de rebelión al Señor, de guardar y, en cierto sentido, mentir a Dios diciendo que estamos bien, que estamos pueblo de Dios, pero que en realidad estamos permitiendo dentro del pueblo de Dios lo que el Señor considera como maldito, como algo que va contrario a su Palabra permitiendo artículos, actividades, temas, pensamientos, razonamientos de hombres que van contrario a la palabra de Dios y les decimos, eso suena bien porque el mundo así lo mira. Y entonces, a la par, decimos, como el mundo lo ve como normal, también nosotros lo vemos como normal. Está bien, ¿no es cierto?, salir en el Santo y el Señor. Está bien salir a, a participar de lo que el mundo ofrece. Está bien ir a restaurantes. Está bien comer en, una, en un lugar. A la final de cuentas, no estoy haciendo nada mal a nadie. Completamente alejados de la palabra de Dios, donde nos dice que el sábado es un día de deleite con el Señor, donde nuestra actividad, nuestra vida debería demostrar que entendemos y comprendemos que es un día de descanso, donde nadie debería trabajar, donde si la tierra entera entraría en un reposo, estaríamos ya en una experiencia de, de estar en el cielo, por decirlo así. Habría un, habría un estado de moralidad, un estado de, de entendimiento que es entre lo bueno y lo correcto. Pero porque hemos olvidado el santo y del Señor, estamos ahora transgrediendo ese santo día y profanando el nombre de Dios, haciendo lo que el Señor mira con el sagrado. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado en estas horas sagradas, por ejemplo? Y solamente del sábado, nada más por un ejemplo, para participar de noticias de seguimientos en redes sociales jugando o haciendo cosas en nuestros celulares, en, nuestros, en nuestras tabletas o en los dispositivos que traen esta anatema al Señor. Y decimos, "No, Señor, soy pueblo de Dios, él me perdona." No importa. El Señor no puede mirar con agrado cuando alguien que conoce la verdad rechaza y entra en rebelión. Tristemente el Señor no puede decir Ah, qué lindo, que siga así. Continúe en su esa vida. El Señor nos llama al arrepentimiento, nos dice: Necesito que compres de mí, ¿no es cierto?, ese oro refinado para que puedas mirar, mirar por ti mismo que estás en una condición de, de transgresión, de tropiezo para otros. Y por eso el Señor dice: No puedo, no puedo bendecirte, no puedo realmente darte la victoria hasta que tú no sepas. Lidiar con este anatema y estés dispuesto a sacar ese anatema de tu vida. Noten el versículo 13: dice, Levántate, santifica al pueblo y di, Santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, versículo 14, pues mañana por vuestras tribus y la tribu de que Jehová tomare se acercará por sus familias y las familias que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad. En Israel vemos aquí como el Señor, como el Señor presenta a Josué la solución a la condición en la que estaban. El anatema de uno trajo propio al pueblo de Dios y cayó al, y trajo al pueblo de Dios en una condición de rebelión, en una condición donde Dios no podía dar su bendición y dar victoria sobre sus enemigos. Entonces el Señor le dice a él, ok Mira y di al pueblo de Israel lo siguiente. Mañana deben levantarse y santificarse. Tienen que ustedes quitar de medio de ustedes el pecado. Tienen que quitar esa anatema que está en sus vidas, que están escondiendo, que están viviendo, que la creen que está correcta. Tienen que quitar esto para que entonces Dios pueda sanar a Israel y dar victoria a su pueblo. Queremos la redención, queremos la victoria, queremos sanar nuestra familia, nuestros hogares, nuestra iglesia. Tenemos que comenzar primeramente por individuos. A veces pensamos que la única manera de solucionar el problema de la iglesia es cortando a ciertas personas que tienen liderazgo, a ciertas personas que tal vez están dando un error o tropezando al pueblo con sus herejías. Pero de alguna forma u otra, el Señor primero nos invita y nos llama colectivamente para que de manera individual seamos santificados en nosotros. Hay otra también de esta experiencia. el Señor le dice a Josué di al pueblo, deben mañana santificarse y despojen, quiten el anatema de sus vidas. Es decir, el Señor le dio a, a Josué un mandato para que ese mismo día, en esa misma hora él indique al pueblo de Israel que todos deben escuchar un mensaje de arrepentimiento, de amonición, un mensaje de llamar a reprensión en el Espíritu del Señor al pecador. Como Jesús nos dijo al, al inicio cuando leíamos allí en el pasaje de Lucas, reprende a tu hermano. El Señor reprendió al pueblo de Israel, les habló. Les invitó a santificar sus vidas, a quitar el pecado de sus vidas. Le dio el Señor oportunidad a Can, a, a que entregase, a que entregase el anatema, a que escuchase su voz y, y, y diga, cometí error. Yo tomé lo que no era mío, usurpé lo que el Señor me impidió que tomase, lo hice parte de mi vida, lo tomé y lo guardé en mi tienda, en mi casa, lo... Puse como algo que es aceptable y esto debo, re, vol, debo que quitar de mi vida. Si Acán hubiese confesado en ese momento, en ese instante, en ese momento, él posiblemente hubiese sido podido ser perdonado por su pecado. Pero Dios advirtió y dijo: Mira, si, y tú mañana al levantarte, al santificar al pueblo, vas a comenzar con familias, con tribus, perdón. Luego con familias, luego con varones, luego, luego luego por casa, luego por varones y luego llegar a la persona que tiene el anatema. El Señor le, le advirtió a Israel entero de que si alguno trataba de esconder su pecado y no confesar que había traído o tomado anatema, el Señor de alguna manera u otra in indicaría al pueblo que él dirigiría y mostraría quién estaba en error y quién estaba en pecado. Pero la advertencia del Señor no fue de esa inicio, al inicio, era una advertencia, un llamado de Dios, una, una reprensión de Dios al arrepentimiento, a transformar su vida, a venir al Señor y confesar su pecado. Pero pregunto, cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, a la confesión del pecado, ¿estamos dispuestos realmente a decir, Señor, yo quiero quitar el pecado de mi vida, quiero sacar esta anatema que me tiene ahí? ha agarrado, eh, o en la que me deleito en mantenerla y guardarla, piensa claramente en tu vida, querido amigo, querida amiga, ¿qué es lo que el Señor te está llamando a quitar de tu vida? Y noten aquí cómo el Señor, no es cierto, usando a Josué, después de que hizo esto, este llamado a la santidad, dice allí, no es cierto, que en el versículo 16, pues Josué se levantó de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. y haciendo acercar, luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, e hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Cam, Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y noten allí cómo el Señor continúa diciendo, versículo 19: Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Dios, o da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no, lo me, no me lo encubras. Aquí notamos que aún el lenguaje de Josué, sabiendo de que él no se había arrepentido, de que Acán no había confesado su pecado, de que Acán quiso hasta el último ocultar la verdad de su error, ocultar el engaño que había tenido, ocultar ese pecado, ese tropiezo que había traído a toda la nación. Aún después de que el Señor lo revela, y José sabía de que él tenía el pecado, porque el Señor fue específico en el método de cómo encontrar al culpable, el Señor impresiona a Josué y Josué usa ese tacto del Dios, ese amor de Dios, y le dice, Hijo mío, da gloria a Dios, ha sido revelado el error. No me mientas, no, no, no trates de ocultar lo que es insostenible. Cuenta qué pasó. Y claro, tristemente Acán estaba en una, una posición donde no puede esconder la verdad. Sabía que el Señor había dirigido y que su pecado había sido descubierto. Así que dijo, confesó, mas no se arrepintió del pecado. Amado amigo, hermana o hermano que me escuchas, ¿Será posible que estemos también nosotros en esa misma experiencia de acá, donde sabemos que tenemos pecados allí escondidos, o hemos aceptado fábulas, herejías, pensamientos de hombres como doctrina, y creemos que voy a estar bien ante Dios viviendo un dualismo, viviendo una vida secular, deleites del mundo, y que Dios de alguna forma me va a a cambiar de mente, me va a forzar lo que no me gusta hacer ahora, pero me va a forzar para salvarme, para que vaya al cielo. Es absurdo. Dios no puede forzar a nadie. Por eso Él nos invita al arrepentimiento, para que tú y yo elijamos por mí mismo la necesidad de arrepentirnos y ser transformados por su gracia a su imagen. Y el pueblo de Dios necesita entender esto porque si no, estamos en este grave peligro de ser presas de destrucción, presas de, de, de derrota continua, porque hemos dejado por alto, pasar por alto, pecados individualmente y también colectivamente. El Señor le presenta a Khan la única alternativa que era declarar su culpabilidad. Tristemente, la gracia para Khan en ese momento había ya terminado. No podía ya él ser salvo de la muerte. Y tristemente, su pecado acarrió a su propia familia, porque dice la palabra que toda su familia, su esposa, sus hijos, hasta sus propios bueyes, sus animales, todo lo que pertenecía a Can, porque había contaminado por su terquedad en no arrepentir de su pecado. Cuando uno toma de eso de la tema y hace los, lo profano, lo, lo inicuo, lo hace o lo dice que es aceptable ante Dios, el Señor tiene que destruir y erradicar ese, ese mal completamente. Y por eso la participación de nosotros, los que creemos, sabemos la verdad, en unirnos a la práctica del mundo, a los pensamientos del mundo, es letal, es de muerte. Y te pido y te invito a que analices, a que analicemos juntos nuestras vidas. El Señor nos invita, nos dice, sé pues celoso y arrepíndete. Escucha que yo te, re, te reprendo porque te amo. No quiero tu destrucción, no quiero tu muerte, quiero salvarte. Y deseo hacerlo a través de mi gracia, que te da esa seguridad del perdón, la seguridad de su salvación, la certeza de que es un obsequio de Dios, pero ese poder... Para perdonarnos también del poder que nos faculta para poder cambiar, moldear nuestra vida y ser semejantes a Cristo. Así es como podremos, por su gracia, terminar esta obra. Y por eso, amados hermanos, el tiempo no nos da tristemente para estudiar aún más los detalles de esta hermosa lección, pero sí deseo dejarte esta esta admonición y este, y este eh, llamado de Dios a nosotros. Y lo comienzo, con, como les dije, por mí mismo. No podemos nosotros pensar que estamos bien. Si no escuchamos su voz ahora, el llamado de Dios a arrepentirnos, a cambiar, el Señor no podrá tener parte con nosotros. No podemos entrar en ese momento de entrar y vivir con Él y estar con Él. Por eso, amado hermano, te invito a consagrarte tu vida al Señor. Oremos juntos, pido a Dios su gracia y su amor para salvarnos. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento agradecemos por tu obra en nosotros. Rogamos a Dios que tu palabra pueda penetrar y hacernos hijos tuyos. Danos el deseo de cambiar y dejar a un lado el pecado para, por medio de tu gracia, tener victoria y ser semejantes a ti. En el nombre de Jesús. Amén. <music>